esta tarde es, vamos a otro mercadito de aquí del barrio, el cual pues vengo de vez en cuando a comer unas ricas tortas. Yo sé que en otros países pues torta significa un pastel dulce, ¿no? De fresa, de chocolate. Bueno, aquí en México torta pues digamos que es un pan de trigo, que dentro puede venir con jamón, pierna, y pues en general viene con muchos guisos y muchas cosas. Y bueno, vamos a probar estas tortas que son también ya medio conocidas por aquí. Y a mí en especial me gustan mucho las tortas de pierna de aquí, este puestecito. Y bueno, vamos hacia allá. Bueno, y nos venimos a comer unas ricas tortitas aquí. Vamos a pedir una de pierna con quesillo. Me dice una piernita. Hola, buenas tardes, señora. Buenas tardes. Un saludito ahí para toda la gente del canal, a ver si quieren. ¿Con quién tengo el gusto? Pues soy la dueña, soy Anita Andrés. Pues aquí. ¿Cuánto tiempo Anita lleva, señora Anita? Pues un promedio de unos 32 años. ¿32 años ya? Sí. Y bueno, yo que por lo general yo siempre que vengo está abierto, o sea que usted no cierra, creo que nunca, ¿verdad? Se descansa domingo nada más, pero por 20 años al comenzar se trabajaban todos los días. Ahorita sí ya nos tomamos la libertad de descansar domingo. Ah, pero porque me acuerdo que antes sí. Mira, todos los días. Todos los días sin parar. Todos los días. ¿Y cuál es lo que le piden más aquí? ¿Cuál es la torta que le piden más? Pues va que milanesa, pollo y la picuda, que es la que lleva pierna, milanesa, quesillo. ¿Cuál maneja? ¿Hawaiana? Hawaiana, picuda, salvaje, la especial, la toluqueña, italiana, hawaiana especial, la rusa. Digo, las clásicas, ¿no? Las de... Ajá, y como lo vaya pidiendo el cliente. De ahí de pierna. Pierna, ajá, pierna. Salchicha. Pierna, salchicha también, salchicha con huevo, salchicha con quesillo. Bueno. Y así las varias preparaciones. ¿Y más o menos en qué, cuáles son los precios en que expende su comida? Se puede decir que la más cara, 45 pesos de las grandes. Ah. Sería más salvaje. Ya de ahí va distribuye los precios. Y las chiquitas, 15, hasta 15 pesos. Me imagino que usted ya con todo este tiempo ya la viene a ver a lo mejor hasta los nietos de algunos clientes, ¿no? Sí, aquí han desfilado. Ahora sí que muchas personas iban a la primaria y ahora ya son. ¿Me podría repetir los días y horarios, perdón, para que la gente venga a comer? De lunes a domingo, de 8 a 6 de la tarde. 8 a 6 de la tarde, bueno. Muchas gracias, señorita. Gracias, ahorita nos vamos a comer la tortuga. ¿Ya la tortuga? Acá. Una de chipotle. Lo digo con chipotle, por favor. ¿Está con chipotle? Sí.
Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con el Super Eloy Cervantes, el velador del mercado de aquí de Ciudad Lago. Qué bueno, el número. ¿Cuál? Si soy el número uno, toda la gente me ama, me quiere, me aprecia. ¿Qué tal? ¿Has comido las tortas de aquí? No, están bien sabrosas. Las tortas son las mejores de aquí de Ciudad Lago. ¿Te recomendaría? Sí. ¿Cuál es su preferida de aquí? La Salvaje. La Jovellana, también sabrosa, pero la Salvaje es una mejor historia de este mercado. Un saludito. Gracias, Gebe. Y sobre todo lo que tiene este local, me gusta mucho, es que le ponen un adobito, una salsita muy especial y muy rica a la torta de pierna. Yo recomendaría que comieran las tortas de pierna, que son las que más me gustan. Bueno, pues a comer. Adobo casero, ¿eh? ¿Es adobo casero, doña Inta? Sí, yo lo preparo. ¿Ustedes no lo compran? No, ese lo... yo lo preparo. Ya y durante todos esos años, ¿cuánto me dijo? ¿35? 32 años. Siempre he hecho este adobo, ¿verdad? Bueno, yo cuando vengo, vengo por estas tortas, de, por el, las de pierna, por el adobo. Es lo que a mí me gusta mucho. Aquí en la tortería Doña Anita, a ver cómo ven. Una rica torta de pierna con quesillo, con adobo caserito. Como ven, lleva aguacate, jitomate, lleva queso derretido. Lleva lo que es este, la pierna. Miren. Se cansa a ver. Es una pierna de calidad, pero buena, ¿eh? Todos lados que he ido a comer, la pierna así con muy chafa, no es de calidad, pero esta está muy carnosita y bien rica, miren nomás. Deliciosa, bueno, pura sobrosura, vamos a comérnosla.